Hola, hola amigos, bienvenidos a mi canal, amigas y amigos, y pues el día de hoy vean nada más lo que vamos a tejer. Un lindo y hermoso cojín de gato que queda precioso, súper fácil, amigas, facilísimo de tejer. Y bueno, para usar todos nuestros poquitos que tengamos por ahí. Está muy simpático y muy, muy fácil de realizar. Y bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Y bueno amigos, pues ahora sí ya estamos listos para iniciar. Voy a usar el gancho de número 4 para tejer todas las piezas para este hermoso cojín de gatito. Y bueno, pues iniciamos haciendo el nudito de inicio, dejamos un poquito largo y hacemos el nudito de inicio. Así. Ahora amigas, el cojín que voy a hacer yo lo voy a hacer de 40 puntos, con una cadena de 40 puntos. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así, amigas, hasta llegar a 40. Que esta cadena no les quede muy apretada, que les quede así flojita. ¿Ok? Entonces así nos vamos. Que nos quede flojita, pero bien, bien formadita. ¿Ok? No la vayan a apretar así tan fuerte, porque si no, les va a quedar muy apretado. Entonces continuamos así hasta llegar al punto número 40. Y una vez que finalicen sus 40 cadenas, vamos a cerrar, que nos quede bien derechita la cadenita. Y vamos a cerrar acá con un punto deslizado. Así. ¿Ok? Así, amigas. Cerramos con un punto deslizado y ya tenemos aquí nuestra cadena base para realizar este cojín. Muy bien. Entonces, ahora, amigas, fíjense muy bien lo que vamos a realizar. Vamos a trabajar en puntos bajos, pero yo sé que muchas amigas todavía no dominan los puntos bajos y su tejido se les va haciendo más angosto, ¿verdad? Conforme van avanzando. Eso quiere decir, amigas, que ustedes o aprietan mucho el punto o tensan mucho, pues sí, aflojan mucho o atensan mucho su estambre. Entonces, pueden usar dos tipos de puntos, ¿sí? O pueden hacerlo también en puntos altos. Como ustedes gusten, amigas, puntos altos, puntos medios altos o puntos bajos. Pero yo en esta ocasión voy a hacer puntos bajos. Entonces, subimos una cadena. Un punto bajo en cada uno de los espacios, ¿ok? No los dejan muy apretados desde el inicio, pues para que no se les vaya haciendo angosto. Entonces así, amigas. Un punto en cada uno de los espacios, pues vamos a tejer un punto bajo. Así. Así, ¿ok? Amigas, vamos a tener un total de 40 puntos. Entonces aquí, para que no se nos confunda el inicio, pues vamos a poner una marquita en el primer punto que tejimos. ¿Sí? Y aquí vamos a cerrar pues con un punto deslizado. Entonces le Y damos bueno, toda pues la una vez que vuelta. finalicen toda la vuelta, vamos a cerrar aquí donde nos indica la marquita con un punto deslizado. Debemos rectificar, amigas, que tengamos exactamente 40 puntos, ¿ok? Para que todas las vueltas tengan la misma cantidad de puntos y nos quede precioso. Y bueno, pues entonces ya cuando cierren con punto deslizado, vamos a volver a subir una cadena y volvemos a contar, amigas, 40 puntos. Y así nos la vamos a llevar, 40 puntos en cada vuelta para que nos quede precioso. Entonces contamos 1, 2, que no, tampoco, amigas, hay que apretar mucho el punto, ¿ok? Como les comenté, para que no se nos vaya frunciendo nuestro tejido y nos vaya quedando medio raro. Entonces así. Sí, las amigas que no dominen este punto, hagan el punto medio alto, ¿ok? Con lazada. Pero yo sé que muchas amigas van a querer practicar, pues, este punto, el punto Aquí ya bajo. finalicé la segunda vuelta, Nuevamente con 40 puntos. Una vez que finalicen esos 40 puntos, cerramos con un punto deslizado. Y listo, amigas, pues así, así de fácil vamos a tejer todo el cojín. Bueno, aquí ustedes pueden ir cambiando de color como ustedes gusten, hagan su propio diseño, ¿ok, amigas? Entonces, yo de este color avancé unas cuantas vueltas más para mi diseño. Entonces, cada vez que finalicen una vuelta, nada más suben una cadena y vuelven a tejer 40 puntos. Una vez que finalicen aquí con un punto deslizado, suben una cadena, cortan y cambiamos de color. Pues aquí mismo donde finalizamos. Entonces aquí introducimos el gancho, cambiamos de color, voy a usar este, está bien. Vamos cambiando de color, amigas. De los colores que ustedes tengan, los que más les gusten,
Como sea, ¿ok, amigas? Y acuérdense que esto es para divertirnos y cualquier cosa que nosotros hagamos, pues se nos va a hacer preciosa. Y bueno, miren, así cambiamos de color, nada más introducimos el gancho, hacemos un bucle, que nos quede un poquito larga esta hebra, así. Colocamos, pasamos la hebra y listo, subimos una cadenita y ya está. ¿Ok? Ahora sí, volvemos a contar 40 puntos. Que no nos quede muy apretado. Así, flojito, amigas, ¿eh? Que no nos quede tan apretado. Nos vaya Y quedando listo, así amigas, bonito. pues aquí ya finalicé todo el cuerpo, todo lo que viene siendo el cuerpo del gato, que es el cojín, y así de fácil, miren. Aquí fue donde comenzamos con la cadena de 40 puntos, ¿verdad? Y la cerramos con punto deslizado. Fui tejiendo todas estas vueltas, vuelta tras vuelta, 40 puntos, 40 puntos. Cada vuelta de estas tiene 40 puntos. Por eso es muy importante ir contando para saber que todas las vueltas pues tengan la misma cantidad de puntos. Y bueno, pues fui haciendo cambios de color, así como ustedes pueden ver, cada dos vueltas, una vuelta así, tres vueltas del mismo color, tres vueltas de otro color, una vuelta de un solo color, y así como yo quise hacerlo, amigas, ¿ok? Ustedes siéntanse libre de cambiar de color donde ustedes quieran. Les voy a dar la medida. Tejí un total de 68 vueltas, o les voy a dar la medida para que ustedes más o menos vayan midiendo, ¿verdad? Pero lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Si ustedes lo quieren más largo o más chiquito, pues ahí depende de su gusto, porque este cojín, pues yo lo quiero para ponerlo en el cuello. Pero si ustedes quieren esto para un guardapolvos para su puerta, lo pueden hacer del tamaño de su puerta. Entonces continúan tejiendo más vueltas hasta que les quede más grande del tamaño de su puerta para usarlo como guardapolvos. También si lo quieren hacer no sé, para colocar así la muñeca para usar el mouse, también. O sea, dependiendo podemos hacer este cojín del tamaño y con las medidas que ustedes quieran, ¿sí? Dependiendo para qué lo van a usar. Guardapolvos, cojín, para lo que sea, amiguitas. Les voy a dar la medida que yo saqué. A ver, vamos a ver. El mío mide, amigas, aproximadamente 42 centímetros. ¿Sí? 42 centímetros es lo que mide aproximadamente. Ahora sí, continuamos con Mi nuestra tejido. siguiente pieza y vamos a iniciar igualito, amigas. Mismo número de gancho. Dejamos un poquito larga la primera hebra y hacemos el nudito de inicio. Ahora vamos a trabajar dos cadenitas. Y en la primera cadenita vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces entramos y tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos bajos. Cerramos en el primer espacio que tejimos con un punto deslizado. A veces aquí no quiere no quiere entrar, amigas, me hace batallar. Ahí está. Muy bien, ya cerramos la primera vuelta. Ahora, amigas, la segunda vuelta vamos a subir una cadena y vamos a tejer dos puntos juntos en cada espacio. En el primer espacio, dos puntos juntos. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Y vamos a tener un total, pues, de 12 puntos al final. ¿Ok? 12 puntos. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Y listo, amigas. Pues rectificamos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tenemos que tener un total de 12 puntos. Una vez que tengan listos esos 12 puntos, ahora sí, cerramos con un punto deslizado. Y listo, amigas. Ahora sí comenzamos la vuelta número 3. Vamos a subir una cadena y vamos a tejer dos puntos juntos y dos puntos separados. Al final de la vuelta número 3 debemos tener un total de 15 puntos. Entonces comenzamos con dos puntos juntos y dos puntos separados. Nuevamente, dos puntos juntos en el espacio que sigue. Y dos puntos separados.
dos puntos juntos, dos puntos separados, ¿sí? Y ahora sí cerramos en este espacio con un punto deslizado. Sí, debemos de tener 15 puntos. Entonces ahora sí aquí podemos poner una marquita para que nos indique que aquí vamos a, que aquí está el cierre, ¿ok? Pero es nada más la referencia. Entonces, como vamos a subir una cadena, pero a veces se nos pierde el punto, ¿verdad? Entonces ya sabemos que más o menos por aquí debemos cerrar. Subimos una cadena y volvemos a contar 15 puntos. Desde el primer espacio, que no se les pase ninguno, contamos 1, 2, 3, 4, 14. Ups. Ahí va, amigas, el último punto. El punto número 15. Y ahora sí, amigas, pues ya tenemos los 15 puntos. Cerramos con un punto deslizado. Y listo, pues así. Ok, amigas, toda la patita de nuestro gatito va a tener 15 puntos, 15 puntos. Aquí ya tengo pues todas las patitas realizadas. Aquí están. Y bueno, ya nada más me falta esta. Y así, ok, amigas, 15 puntos en cada vuelta. Para que no se me vayan a confundir, van a ir contando sus puntos. 15 puntos y cierran con punto deslizado. 15 puntos, 15 puntos, 15 puntos, ok. Entonces así, vamos a continuar. Vamos a avanzar. Subimos una cadena. Y la siguiente vuelta, pues ya sabemos, volvemos a contar 15 puntos desde el primer espacio. Volvemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 y 15 en el último espacio. Y ahora sí, una vez que finalicen los 15 puntos, pues vuelven a cerrar aquí donde nos indica la marquita con un punto deslizado. Y así, amigas, ¿eh? Así de fácil van ustedes nada más contando 15 puntos, 15 puntos, 15 puntos, ¿ok? Igualito como tejimos el cuerpo, ya ven que contamos 40 puntos, pues así. Para que ya no se confundan, 15 puntos para las patitas en total hasta que completemos pues toda la patita, ¿ok? Entonces, para hacer el cambio de color, sí, lo pueden hacer en las vueltas que ustedes quieran. Pueden hacer 5 vueltas de este color. Por ejemplo, yo aquí tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las primeras 8 vueltas de un solo color. Y luego cambié de color 1, 2, 3, 4. Hice 4 vueltas. Y luego hice 2 vueltas. 1 y luego 3. Y luego 3. ¿Sí? Así. Lo pueden ir cambiando como ustedes quieran. Cada 2 vueltas, cada 3 vueltas, cada 5 vueltas, dependiendo los colores y su material. ¿Sí, amigas? Muy bien. Entonces, para cambiar de color va a ser igual. Aquí ya finalizamos la vuelta. Subimos una cadena. Cortamos. Ahora, amigas, pues igual como les mostré en la primera pieza. Entramos a aquí donde finalizamos. Entramos. Y vamos a colocar, vamos a hacer el bucle, pasamos el bucle por aquí y listo. Pues es igual, amigas, igual que en la primera pieza, subimos una cadena, estiramos para que se apriete el punto y listo, pues ya vamos a poder comenzar pues a contar nuevamente los 15 puntos. Este primer puntito cuando hagan el cambio de color no cuenta, ¿ok? Entonces vamos a comenzar aquí. Y contamos los 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya están todas finalizadas. Y las hice pues todas igualitas. Pero si ustedes no las quieren iguales y las quieren hacer más divertidas o se les acabaron los colores, ustedes háganlas como ustedes puedan, ¿sí? Y bueno, pues ya las tengo las 4 patitas iguales, tejidas exactamente igual con 15 puntos. Todas, todas. Y bueno, pues una vez que finalicen todos los puntos y todas sus patitas, amigas, ya nada más finalizamos con un punto deslizado. Subimos una cadena, aquí me quedó muy cortito. Subimos una cadena y listo, pues ya finalizamos.
Y bueno, amigas, aquí para las patitas van a tejer un total de 20 vueltas. Entonces van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 vueltas. Les voy a dar la medida de lo que tiene que medir las patitas para el gatito. Estas patitas deben medir aproximadamente 12 centímetros, ¿ok? Aproximadamente 12 centímetros es lo que debe de medir. ¿Sí? 11 y medio, 12 aproximadamente. Entonces, con 20 vueltas, una vez que tengan listas sus 20 vueltas, pues ahora sí, amigas, podemos pasar a nuestro siguiente paso, ¿ok? Entonces, van a tejer 4 exactamente siguiendo los mismos pasos. Entonces, ahora sí Y estamos pasamos listos a para nuestra nuestra siguiente siguiente pieza. pieza, que es la cabeza. Vamos a iniciar igualito el mismo número de gancho y hacemos el nudito de inicio. Ahora, amigas, vamos a levantar dos cadenas y en la primera cadenita vamos a trabajar 8 puntos, 8 puntos para la cabeza, ¿ok? Entonces hacemos 1, 2, ups, punto número 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos. Ahora sí cerramos con un punto deslizado. Cerramos aquí con un punto deslizado. Muy bien. Ahora comenzamos la vuelta número 2, subimos una cadena y vamos a tejer 2 puntos juntos en cada espacio. Vamos a tener un total de 16 al finalizar toda la vuelta. Entonces hacemos 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, 2 puntos juntos. Una vez que finalicen la vuelta número 2, rectifican que tengan 16 puntos y cerramos con un punto deslizado. Y ahora sí, amigas, comenzamos la vuelta número 3. Vamos a subir una cadena y vamos a tejer 2 puntos juntos en el primer espacio. Y en el espacio que sigue, un solo punto. Y así vamos a tejer toda la vuelta. ¿Sí? 2 puntos juntos, un solo punto. Ahora 2 puntos juntos. Espacio que sigue, un solo punto. Espacio que sigue, 2 puntos juntos. Espacio que sigue, un solo punto, 2 puntos juntos. Así, amigas, hasta darle toda la vuelta y llegar al primer punto que tejimos y vamos a tener un total de 24 puntos, ¿ok? Entonces Una vez que podemos ir finalicen contando toda la contando, vuelta, rectifican que tengan 24 puntos y cerramos con un punto deslizado. Y listo, ahora sí, comenzamos la vuelta número 4. Vamos a subir una cadena y vamos a tejer 2 puntos juntos y 2 puntos separados. Espacio que sigue, 2 puntos juntos y 2 puntos separados. Y así, ok, amigas, así vamos a tejer toda la vuelta hasta volver a llegar al inicio. Y vamos a tener un total de 32 puntos, ¿ok? Entonces podemos ir contando hasta llegar al punto número 32. Y Y una vez que finalicen toda la vuelta número 4, contando. rectifican que tengan 32 puntos y cerramos con un punto deslizado. Y listo, amigas, pues a partir de esta vuelta ya finalizamos los aumentos, ya no vamos a tejer aumentos, ya vamos a tener todas nuestras vueltas, van a tener 32, 32, 32, ¿ok? Entonces continuamos, subimos una cadena y volvemos a tejer ahora sí un solo punto en cada espacio. Ya no va a haber aumentos, ¿ok? Todas las vueltas a partir de esta van a tener la misma cantidad de puntos. Entonces aquí continuamos tejiendo un solo punto en cada espacio. Y así, amigas, hasta completar pues todas las vueltas necesarias para la cabeza de Y nuestro una vez gato. que finalicen toda la vuelta, pues volvemos a cerrar con un punto deslizado. Y listo, amigas, pues estos van a ser todos los pasos para esta pieza. Nada más van a subir una cadena cada vez que finalicen y vuelven a contar 32 puntos, ¿sí? Un solo punto en cada espacio. Y estos van a ser todos los pasos para finalizar toda la pieza. Entonces van a seguir contando ustedes, amigas, 32, 32, 32, cada una de las vueltas que debemos tejer
pues para completar esta pieza. Aquí ya tengo el avance, amigas. Este es el avance, así. Entonces, continuamos tejiendo 32 puntos, cerramos con punto deslizado. Volvemos a iniciar otra vuelta, 32 puntos, 32 puntos, 32 puntos, así, hasta completar este. Vamos a contar el número de vueltas totales que deben tener. Desde la primera contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿sí? 11 vueltas. Aquí las últimas dos vueltas hice el cambio de color, ¿sí? Igualito, el cambio de color se hace igualito como les mostré en las patitas y en el cuerpo. Así vamos a tejer otra exactamente igual, ¿sí? Van a ser dos igualitas. Al unirse nos van a dar la cabeza para nuestro gato. Entonces ahora sí pasamos a nuestra siguiente pieza. Y bueno, amiga, la siguiente pieza ya la tengo lista, es la cola. Vamos a iniciar con 6 puntos y luego 2 puntos juntos en cada espacio. Van a ser 12 puntos. Todas las vueltas van a contar 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Y van a poder cambiar igual, amigas, de color, así donde ustedes gusten. Entonces iniciamos para que más o menos las amiguitas principiantes, para que las amiguitas principiantes sepan cómo van a comenzar, ¿verdad? Iniciamos haciendo nudito de inicio. Vamos a levantar dos cadenas. En la primera cadenita vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado. Y ahora en la vuelta número 2 subimos una cadena y vamos a tejer 2 puntos juntos. En cada espacio, primer espacio 2 puntos juntos, espacio que sigue 2 puntos juntos, espacio que sigue 2 puntos juntos. Pues vamos a tener un total de 12 puntos al finalizar toda la vuelta. 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, 2 puntos juntos. Y bueno, pues aquí ya rápidamente ya finalicé todos los puntos. Rectificamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Una vez que tengan estos 12 puntos, cerramos con punto deslizado. Y listo, amigas, pues hasta aquí toda nuestra colita va a tener 12 puntos. Entonces ya a partir de esta vuelta, todas las vueltas van a tener un solo punto en cada espacio. Y vamos a contar 12. 1, 2, 3, 4, 11, 11 y 12. Aquí, amigas, ya finalicé los 12 puntos. Volvemos a cerrar con un punto deslizado. Y listo, pues volvemos a comenzar la siguiente vuelta. Igualito, subimos una cadena. Desde el primer espacio, que no se les pase ningún espacio, volvemos a tejer 12 puntos bajos. Y aquí mismo donde finalizamos podemos volver a cambiar de color. Entramos, ¿verdad? Ahora tomamos el siguiente color. Hacemos el bucle, que nos quede un poquito larga la hebra para que no se nos vaya a salir. Y listo, amigas, pues ya. Subimos una cadena. Cuando cambien de color, el primer punto recuerden que no cuenta, ¿ok? Ese punto no cuenta. Y ahora sí, contamos 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí yo para la colita, amigas, pues ya la finalicé. Y así me fui tejiendo 12, 12, 12, 12. Y fui haciendo los cambios cada cierta cantidad de vueltas. Por ejemplo, cada 8, cada 3, cada 2, cada 4, cada 2, así, ¿ok? Como ustedes gusten, amigas, aquí ustedes hagan el diseño que ustedes quieran, ¿ok? Como ustedes quieran cambiar los colores. Entonces, tejí un total de 28 vueltas para la colita. Esta colita mide, pueden hacer las 28 vueltas o bien 15 centímetros, ¿ok? Aquí está el 10, aquí está el 5 y así.
¿Ok, amigas? Muy bien, entonces una vez que finalicen sus 15 centímetros de colita, finalizamos con un punto deslizado, subimos una cadena y listo. Ahora, pues amigas, ya podemos pues iniciamos cortar las orejitas dejando un poquito larga la hebra. Igual, mismo gancho, hacemos el nudito de inicio y vamos a levantar dos cadenitas. Ahora en la primera cadena vamos a trabajar 4 puntos bajos. Entramos y hacemos el primer punto. Contamos 1, 2, 3 y 4. Nada más 4, ¿ok? Hasta aquí. Ahora, amigas, no vamos a cerrar con punto deslizado. Vamos a entrar aquí. Aquí nos vamos a detener. Jalamos la hebra y vamos a cerrar con un punto bajo. Estiramos la hebra así para que se apriete el punto y hacemos un punto bajo, ¿ok? Así. Este va a ser, vamos a tejer ahí mismo otro punto. Vamos a tener dos puntos juntos, vamos a tratar de hacerlos ahí juntitos, amigas, así, ¿ok? Y esto pues háganlo junto conmigo, porque la mera verdad que no va a haber esta forma de cómo saber, al menos que pongan aquí la marquita, ¿ok? Entonces ya tenemos dos puntos juntos. Ahora vamos a tejer un solo punto. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Espacio que sigue, un solo punto. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Espacio que sigue, un solo punto. Aquí ya va tomando forma, amigas. Muy bien, espacio que sigue, dos puntos juntos. Espacio que sigue, uno. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Espacio que sigue, un solo punto. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Espacio que sigue, uno. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Espacio que sigue, uno. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Un solo punto. Dos puntos juntos. Aquí me voy a detener para ver cómo vamos, amigas. Muy bien, hasta aquí nos vamos a detener y vamos a comenzar a tejer un solo punto en cada espacio. Entonces vamos a contar un solo punto. Contamos uno, espacio que sigue, uno, 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 en cada uno de los espacios, así, amigas. Y aquí ya no estoy haciendo aumentos, nada más un solo punto. Aquí ya vamos, ya se va a ir formando la orejita. Ahí está. Entonces aquí, amigas, continuamos con un solo punto en cada espacio. Voy a continuar y luego ahorita voy a volver a revisar para ver qué tamaño lleva esta orejita, ¿sí? Ustedes no se preocupen porque ustedes mismas en su tejido pues van a poder ver cómo les va quedando, amigas. O sea, nada más vayan tejiendo un solo punto en cada espacio. Y miren, se me hace que por aquí ya quedó lista la orejita. Ok, así. Ya con que ustedes tengan esta forma, pues ya vamos a finalizar. En donde ustedes se detengan, amigas, no importa. Ya cuando finalicen, ahorita contamos las vueltas. Cerramos con un punto deslizado. Subimos una cadena y listo, pues ya finalizamos. Podemos cortar un poquito largo si ustedes quieren unir con este trocito las piezas, ¿ok? Y vean. Aquí acomodamos con nuestros dedos
para poder contar las vueltas. Entonces, miren, ahí está. Está muy, muy pequeñita la primera vuelta. Vamos a tratar de contarlas de la siguiente manera. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 vueltas vamos a tener en total, así. O la medida, ¿verdad? Vamos a dar la medida. Tres centímetros aproximadamente. Ahora aquí, amigas, acomodamos que nos quede bien derechito para poder unir pues toda la pieza. Vamos a unir primero por todo el espacio. Voy a entrar por todo el espacio y voy a comenzar la puntada pues aquí. Entonces, que no se nos pase ningún punto, ¿ok, amigas? Para que nos quede bien hermoso nuestro gatito. Entonces, así. Voy a unir toda la pieza y luego ya por el otro lado le ponemos el relleno. Acá tengo poquito relleno, la vamos a ir poniendo de poquito en poquito, amigas. Lo vamos a ir acomodando que nos quede bien acomodadito. Y ya saben, pueden llenarlo con estambre, con pedazos de tela, con lo que ustedes tengan por ahí y quieran reciclar. Pues vamos a ir poniendo todo el relleno. Y listo, pues ya finalicé todo el relleno. Ya está todo rellenito. El cojín y todas las piezas, ¿ok? Miren, ya le llené. Todas las piezas ya están llenas de forro. Las orejitas también. Muy poquito. Y la cabeza. La cabeza consta pues de estas dos piezas, amigas, así. ¿Ok? Entonces ya cuando esté listo, ahora vamos a unir estas dos piezas, las vamos a juntar. Y una vez que estén juntas, pues ya esa va a ser la cabeza, ¿ok? Entonces, juntamos así. Y vamos a ir uniendo, pues, todos los puntos. Voy a entrar por todo el espacio. Y despacito, despacito, pues, para que nos coincidan todos los puntos. Y nos quede muy bien pues la puntada. Así despacito, despacito voy a ir uniendo todos los espacios. Y listo, amigas. Pues ya una vez que tengamos bien acomodada esta pieza, pues ya está lista para el siguiente paso, que es colocarle las orejas. Comenzamos, amigas, la costura. Vamos a colocar aquí la orejita y pues costurizamos. Aquí ya finalicé las dos orejitas, me quedaron muy bien, amigas, quedaron muy, muy perfectas. Y luego ya pues nada más ocultamos la hebra, el último trocito y listo. Ya estamos listos para cortar. Y aquí pues nada más ocultamos este trocito para adentro. Y listo, pues ya quedó, amigas, esta es la carita del gato. ¿Okay? Ya tiene sus orejas. Y ahora pues la siguiente pieza y vamos a comenzar. De cualquier color, ¿ok? El mismo número de gancho. Y vamos a hacerle pues la nariz, amiga, se nos estaba olvidando. Vamos a hacer dos cadenas y vamos a trabajar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 5 y 6. 6 puntos, cerramos con un punto deslizado. Ahora vamos a subir una cadena y vamos a tejer 2 puntos juntos en cada espacio. 2 puntos juntos. Espacio que sigue, 2 puntos juntos. Espacio que sigue, 2 puntos juntos. Hasta llegar al inicio. Y listo, amigas, vamos a tener un total de 12 puntos para la vuelta número 2. Cerramos con un punto deslizado. Muy bien, subimos una cadena y ahora vamos a tejer 2 puntos juntos.
Ups. En el primer espacio, dos puntos juntos. Y espacio que sigue, un solo punto, nada más uno. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Espacio que sigue, un solo punto. Y así se va a tejer toda la vuelta hasta llegar al inicio. Dos puntos juntos y un solo punto. Una vez que finalicen la vuelta número 3, van a tener un total de 18 puntos. Cerramos con un punto deslizado. Y bueno, amigas, a partir de esta vuelta vamos a hacer dos vueltas con un solo punto en cada espacio. Entonces vamos a contar un solo punto. Sí, vamos a tener 18 puntos al finalizar toda la vuelta también, porque ya no va a haber aumentos, ¿ok? Ya no va a haber aumentos ni nada. Entonces un solo punto en cada espacio. Y una vez que finalicen esa vuelta con 18 puntos, volvemos a cerrar con un punto deslizado. Y bueno, voy a medir para ver cómo se le ve por aquí. Y vean, amigas, pues así. Esta va a ser, la voy a hacer una vuelta más para que quede más levantada y se mire más graciosa. Entonces, una cadena y volvemos a contar 18 puntos hasta llegar al inicio. Entonces, volvemos a contar un solo punto en cada espacio. Y ahora sí, amigas, una vez que finalicen toda la vuelta, volvemos a cerrar, subimos una cadena y estiramos un poquito largo para aprovechar esta hebra para unir la pieza. Si aquí les queda un poquito abierto el orificio del centro, pues ya saben que con ayuda de una aguja lo podemos ir cerrando. Y así, igual el de todos, el de cualquier pieza que les quede un poquito abierto, amigas, pues nada más aquí le ayudamos a cerrar. Así, amigas, ¿ok? Para que quede bien cerradito y se mire precioso, precioso. Pues ya tenemos la carita de nuestro gato, quedó preciosa, ¿verdad? Ya estamos a punto de finalizar, amigas, ahora sí. Bueno, vamos a unir pues las piezas que nos faltan. Ups, acá ya se me anda enredando. Y bueno, pues unimos esta parte ya para poderle unir las patitas. Y ya tenemos finalizar. Aquí todo listo.
Vamos a ir acomodando, amiga, ya para finalizar, porque ya, ¿verdad? Ya quiero tener lista mi gata, amigas. Sáquenle un poquito de relleno para que aquí se pueda juntar y la podemos unir mejor. Entonces aquí, aprovechando este trocito que me quedó por aquí, pues voy a unir. Damos la primera puntada. Y aquí voy a tratar de que me quede pegadito aquí, ¿ok? Entonces con cuidado. Aquí por la cámara voy a batallar un poquito. Pero bueno, amigas, voy a hacer el intento. Ahí va. Y listo, amigas, pues de este lado ya finalicé, ya terminé las patas y su cola. Quedó muy gracioso, ¿verdad? Y pues ya nada más de este lado, la última pieza que es la cabeza. Y listo, pues ya va a quedar finalizado todo el gato. Quedó precioso y quedó muy simpático. Aquí la cabecita la pueden poner así, la pueden poner de lado, del otro lado, como más les guste a ustedes, ¿ok, amigas? Y listo, pues ya finalizamos este cojín, amigas, quedó precioso. Este es un regalito que le tengo ahorita, pues a mi nena, a mi hija. Ahorita que llegue de la escuela, que lo vea ahí acomodadito en su cama, pues le va a dar mucha felicidad, vea. Ay, amigas, quedó precioso, ¿verdad? Vean, ya quedó este cojín de gatito, que quedó precioso, divino, divino. Y pues listo, amigas, listo para decorar la recámara de nuestros niños, para darles una sorpresa, ¿verdad? Vean, amigas, quedó precioso. Y bueno, pues esto ha sido todo, amigas, el día de hoy. Quedó hermoso nuestro gato. Espero ustedes lo pongan en práctica y el suyo les quede también hermoso y precioso. Y bueno, amigas, pues eso ha sido todo el día de hoy. Espero lo pongan en práctica y nos vemos entonces en el próximo video, que va a estar genial, ¿ok, amigas? No se lo pierdan y nos vemos. Y entonces yo y mi gatito, y mi gatito dormilón, amigas, les mandamos muchos besos y abrazos, ¿ok? Muy bien, amigas, entonces nos vemos, pásensela increíble y tejiendo todo el día, ¿ok? Nos vemos, bye.